Boxeo Tecate. It doesn't matter. Y estamos aquí de regreso para una pelea de peso super pluma entre Dennis Modric y Luis Villagómez, quien estará haciendo su debut profesional esta noche. Ahí tenemos a Modric en su esquina, en la esquina roja, preparándose, concentrándose para lo que seguramente será una buena batalla aquí con este hombre que, como dijimos, Villagómez haciendo su debut profesional. Vamos a la presentación de esta pelea con Joe Martínez. Patrocinado por Buzz Revolution. Aquí vemos que Dennis Modric, de 26 años de edad, contra Villagómez, de 23, 125 contra 128 libras. 3 pulgadas de diferencia en la altura y 6 pulgadas de diferencia en el alcance. Así que este es el quién es quién, traído a ustedes por Buzz Revolution. En su pantalla tenemos a Superman Modric, listo ya para esta contienda contra Luis Villagómez, de 23 años de edad, que en tan solo 5 días estará cumpliendo 24 años el 17 de mayo. Y ahí ya va a la lona rápidamente el primer intercambio, y Villagómez a la lona. No es como quería empezar su carrera. Obviamente que no tuvo ni siquiera espacio para medición, y sigue el ataque por parte de Modric. La verdad que 23 años, o sea, haciendo el debut, un poco tarde, y obviamente la falta de técnica se ve. Aunque supuestamente tuvo una larga carrera amateur de unas 100 peleas más o menos, pero no lo demuestra
el estilo de Villa Gómez hasta el momento en este primero de cuatro asaltos en esta pelea de peso Super Pluma. Superman Madrid de pantaloncillos azules con vivos blancos y Villa Gómez pantaloncillos de color leopardo más o menos o cebra. O una combinación de los dos. Bueno, pero recordemos que aunque tenga 100 peleas amateur, no quiere decir que esté preparado para entrar al profesionalismo. En este mismo momento, cuando por fin se ve un destello de cierta capacidad, también se ve que la defensa está muy deficiente. Y supuestamente también entrenó en la zona norte de Tijuana con el papá de Eric Morales, es lo que me contaba Villa Gómez. Pero hasta el momento no sé qué tanto aprendió porque definitivamente no tiene buen estilo y no se ve que haya aprendido mucho en una larga carrera amateur. Un poco alocado hasta el momento, tratando de ir hacia el frente, Villa Gómez, que hace su debut profesional. Bueno, recuerda que también la falta de técnica es lo que lleva a ese estilo más bien caótico. Y uno de los puntos importantes es que al tener 3 pulgadas de diferencia en el alcance, eso es lo que marca la diferencia porque no entra con tranquilidad. Y aparte la defensa está completamente abierta, volviéndose en un blanco fácil para conectar para Madrid. Y Madrid utilizando bien el alcance, el jab. Se ve desde el inicio más relajado. Bien en el contragolpe, eludiendo un poco los golpes de Villa Gómez, que como tú lo mencionas, Claudia, un poco alocado a la hora de ir al frente. Pero la verdad que asimiló muy bien el abrir el round con una besada a la lona y ha asimilado bastante el castigo que le ha impuesto Madrid, que tampoco tiene la técnica más depurada. Y vamos al final de este primer round. Frank Alemán y Steve Salas en la esquina de Luis Villa Gómez, quien sufrió una caída apenas en los primeros instantes del primer asalto. No es como quería abrir su carrera profesional contra este hombre, Dennis Madrid, Superman, recibiendo las instrucciones de su esquina. Y ahí, bueno, está ese golpe, claro, nítido, la zurda que lo manda a la lona. En realidad el daño comenzó, observa cómo lo abre con un gancho y el reempujoncito con la derecha lo terminó de sentar. Pero el daño comienza en realidad por su propia defensa, que está completamente abajo y abierta. Y sin muy buen balance también a la hora de estar parado, conecta otra vez Madrid con el mismo gancho de izquierda, que fue el arma que lo mandó a la lona a Villa Gómez en el primer asalto. Y una vez más, ese gancho de izquierda está entrando muy bien sobre la cara de Villa Gómez, que no sabe cómo quitárselo. Para establecer también un poco lo que es el falta de equilibrio, observa las piernas, están completamente paralelas, lo cual lo vuelve en un área bastante amplio para conectar. Tiene problemas de sincronización de piernas. Eso es un punto muy importante para cualquier boxeador. Saber el movimiento y establecer las piernas para lanzar un golpe efectivo. Y también sin estar en... Está bastante plano, parado, tirando golpes. Que eso también hace que pierda un poco el balance a la hora de tratar de conectar. Pero esa zurda que acaba de conectar Villa Gómez también estuvo sólida en todo el oído de Madrid. Y una derecha. Ya está agarrando más confianza Villa Gómez. Va hacia adelante tratando de ganar este round. Tomar un poco más las riendas de este combate porque ya en la tarjeta de los jueces ya está en una pelea de 4 asaltos, teniendo una caída en el primer asalto. ¡Oh, qué bien! Excelente la combinación de derecha e izquierda.
Madrid lo sintió. Yo creo que le está retumbando hasta la hipófisis. Madrid tal vez un poco más confiado. Y ahora sí, llega otra vez con el gancho de izquierda y luego una derecha por parte de Villagómez. Y como que Madrid no sabe qué es lo que está pasando en estos últimos instantes. Los últimos segundos han sido todo para Villagómez de Fresno, California. Bueno, todavía falta casi un minuto. Y la verdad que ahora Villagómez tomó el sartén por el mango y dijo, bueno, ya caí una vez, ahora tengo que dominar el resto. Madrid tiene buena pinta de boxeador, pero la defensa como que no le está funcionando hasta ahora. Esa mano izquierda demasiado abajo y ahí le están llegando los rectos y los volados de derecha por parte de Villagómez. Que conecta otra vez, pero esta vez a la zona media. Ahí mira, se como, lanza. Sí, como Superman, básicamente. Como Superman. Ahí sí. Pero es la desventaja de la estatura, que trata de buscar el jab en el mentón de Madrid y eso es lo que lo hace saltar. Y va a tener que volver al pizarrón Madrid porque en el último asalto, en el segundo asalto, no le fue tan bien. Le entraron las manos alocadas o como sea por parte de Villagómez, pero le entraron bastante. Se llevó, creo yo, el asalto Villagómez. Sin embargo, tendría que estar abajo en las tarjetas todavía por el hecho de que cayó en el primer asalto. En nuestras tarjetas no oficiales, yo estoy de acuerdo contigo. La verdad que se demostró más que todo la ausencia de, digamos, estrategia por parte de Madrid. Observa en este segundo asalto cómo, a pesar de que Madrid está repostando con el codo, muy bien colocada esa zurda por parte de Villagómez. Claro, tiene que ser un poco más efectivo, cerrar un poco más las distancias y apabullar a su oponente. Lo que está buscando en realidad es un knockout. Y la desventaja en estatura no le va a permitir eso. Tiene que entrar más al cuerpo, al costillar, a las partes nobles. Esas pulgadas de estatura lo que le saca Madrid a Villagómez. Y 6 pulgadas en el alcance, pero no las ha estado aprovechando. No, para nada. Al menos en este sentido, Villagómez ya tomó ventaja de, digamos, la confianza que adquirió en ese segundo asalto. Y ahora sí, Madrid con la guardia un poco más arriba, la mano izquierda no tan abajo como la tenía en el segundo asalto, aunque todavía la tiene alrededor de la cintura, tirando ahí un gancho al hígado y utilizando nuevamente el jab, tratando de mantener a Villagómez a la distancia. Madrid con una pelea en su foja como profesional, un empate. Así que los dos buscando la primera victoria como profesionales. Madrid se está implementando los ganchos cortos que vienen desde el giro de la cintura, que en realidad esa no es su pelea, porque su estatura y su alcance debería permitir mantener a su oponente a una distancia un poco más prudente. Se está abriendo demasiado, lo que facilita para que Villagómez pueda entrar un poco más peligroso. Otro boxeador con más experiencia hubiese acabado con Madrid hacia rato. Buena mano derecha por parte de Villagómez. Es lo que me refiero, mira. Otra más, una y otra vez, Villagómez. Aunque no con mucha técnica, pero sí con mucho corazón, entrando y castigando ahí a Madrid. Y Superman se está quedando chico. Le entran muy bien las manos a Villagómez en este tercer asalto. Una y otra vez las combinaciones, aunque parecen que ya no tienen mucha potencia. No, y acusan cansancio a ambos boxeadores. Madrid respirando ya con la boca abierta, lo que indica que se está quedando el tanque sin gasolina. Ahí entrando primero con un jab, luego el uppercut. Falla con dos manos, pero otra vez el 1-2 por parte de Villagómez. Y responde Superman Madrid con el 1-2. Y Madrid no se está
quitando nada. Ningún golpe en absoluto. El no movimiento está... de cintura es nada. Inexistente para bueno, Madrid hasta el momento. Mi querido Jaime, yo no he visto movimiento de cintura en ninguno de los rounds por parte de Madrid. Ni ondeo, ni movimiento de cintura, nada, ni siquiera un quiebre. Esta pelea se está poniendo buena después de 3 asaltos. Tomando agua y seguramente tratando de respirar lo más profundo posible. Luis Villagómez, que se ha entregado por completo en los últimos 2 asaltos, en el segundo y en el tercero dominó. Y parece que tiene una cortada sobre la ceja derecha. Pero solo falta un round. Y ahora mis tarjetas no oficiales, te digo que lo tengo empatado. Y aquí es Claudia, donde vemos como las manos de Villagómez han hecho su efecto. Sí, claro. Villagómez, después de ese segundo asalto, ha tomado básicamente el ritmo de la pelea, siendo el que tiene menos técnica. Y a pesar de que su estilo es totalmente fuera de lo que nosotros conocemos como boxeo clínico, está haciendo daño, mucho daño en la humanidad de Madrid. Ahora vamos a ver el doctor que le va a revisar la cortada en la ceja derecha a Villagómez. Solo queda un round, en realidad sería un crimen acabar la pelea en este momento. Pero mira, es bastante profunda. Pararon la pelea. Y paran la pelea porque es grande, pero muy grande, la cortada sobre la ceja derecha de Villagómez, que desafortunadamente pierde su debut profesional debido a que paran la pelea por una cortada. Pero te digo, el chico está un poco desilusionado porque él se siente capaz de seguir. Solo quedaban 3 minutos más. Obviamente aquí lo que hay que guardar es el bienestar de todos los que están ahí en el cuadrilátero. La cortada fue a raíz de un golpe muy bien puesto, o tal vez un intercambio de cabeza, no recuerdo. Pues tendría que... sería distinto si fue por una... Ahí es donde la magia de un buen cutman. Un cutman hubiese hecho de esto ningún problema. Esto fue en realidad un cabezazo. Era cuando precisamente entraba con la derecha. Y fue Madrid quien se acercó, básicamente quien bajó la cabeza y así conectó la ceja derecha con su pómulo. Así que veremos exactamente cómo es que van a dar la decisión de esta pelea debido a ese corte provocado por un cabezazo. Y vamos a la decisión Valvoline con Joe Martínez. Vamos y caballeros, un segundo del cuarto asalto. El referee para la pelea. At 1 second, round number 4. Referee, under the advice of our ringside physician, stops the fight. Your winner by TKO victory, Dennis Superman Madrid. Y así termina esta pelea, ganador por nocaut técnico, debido a una cortada sobre la ceja derecha de Villagómez. No puede ser. Insisto, mi frase célebre, el boxeo es un deporte de apreciación. Y la verdad, no aprecié lo mismo. Porque si hubiese sido un golpe, admito, ahí hubiese sido un knockout técnico. Pero fue un cabezazo. Bueno, vamos a regresar muy pronto con más aquí en Solo Boxeo Tecate. It doesn't matter.